Vamos a expandir ahora la parte de la cabeza. Mencionamos, vamos a Map Parameters, vamos plano o aplanar. Alineamos en X, en Y es el correcto. Y aquí lo vamos a expandir. Aquí el corte lo vamos a hacer de costado, ¿sí? A esta parte de acá. Con la herramienta expander lo vamos a hacer. Y lo mismo va a ser con esta parte de acá. Vamos a seleccionar, terminamos en Y y expandimos. Se habrán dado cuenta que acá tenemos que estirarlo. De una fosa nasal. Aquí el corte lo vamos a hacer para este lado de aquí. Esta parte de acá de la nariz. Vamos a expandir la selección. Y le damos materne mota parmi onxiref flotin nevis mata mota père
aquí vamos a seleccionar caras en X, y aquí vamos a acomodar los puntos de la malla. Ok, vamos a rotar. Listo. Expandimos un poco. Y la estiramos. Tenemos Stalfang. Y ya tenemos una fosa. Desglosada. Y ese mismo procedimiento lo hacemos para otros personajes. Ahora, hasta ahí nomás no queda, todavía falta un poquito más. Lo que vamos a hacer acá es ahora es ajustar la malla de la manera correcta. ¿Y cómo hacemos eso? Acá dentro del editable VW hay una herramienta llamada Relax. Activamos ahí, nos sale una ventana y se llama Relax Tool. Aquí lo expandemos y vamos a seleccionar Relax, relajar por cara, ángulo de cara. Entonces, interacción, vamos a ponerle 24 para que interactúe. Non, vamos a ponerle 5 en stretch. Fuerza, no, stretch es, disculpen, y entonces también está el stretch, que es estirar. El de acá no lo vamos a activar, lo vamos a dejar en 0,0. Y vamos a activar el Start Relax. Y nos vamos a dar cuenta que la malla ha cambiado su forma. Y como ustedes ven, aquí la malla se ha moldeado a la forma del cuerpo del dinosaurio, de nuestro pequeño T-Rex. Podemos también relajar por Age. Pero no se hace de la manera correcta. Esto es lo más cercano a que se ajuste la malla a la forma del cuerpo del modelado que tenemos. Vamos a hacerlo también con la parte de la cola. Recuerden que ahí no termina todo, sino que también cuando a veces relajamos la malla y va a haber algunos vértices que van a estar encima de otros, así como nos pasa acá. ¿Aquí qué podemos hacer? Solamente vamos a acomodar los vértices, pero de la manera que, digamos, no cambiemos mucho su forma, para que no se estire ahí la textura que le apliquemos.
Eso mismo nos vamos a encargar de verificar en todo, en todo, en todo lo que hemos hecho, mayormente en estas partes de acá. Sé que es trabajoso, pero si queremos tener un trabajo bueno y presentable más que todo, y aparte así uno aprende y entre más ve y verifique todos estos detalles, estos pequeños detalles son lo que hace la diferencia con muchos trabajos que uno ve en la red. Y a la hora de trabajar en una productora, en un estudio, pues esto nos hace ver que de verdad sabemos hacer nuestro trabajo. Que si nos contratan, contratan a una persona que sabe hacer su trabajo, y eso es lo que buscan ahora las productoras y los estudios. Buscan trabajadores que sepan hacer su trabajo y que no estén enseñándoles lo que deben de hacer. Entonces vamos a hacer lo mismo acá con uno de los brazos. Igualito. Seleccionamos el relax por caras. Y igualito, vamos a ver acá que la malla se ha acomodado. Lo mismo vamos a hacer con el pie. Y también con las manos. Uñas. También con una poción así. Listo, ya tenemos casi todo. Solamente falta la parte de la cabeza. Se deformó de la manera correcta, no tiene ningún problema. Aquí en la parte del párpado creo que no, tampoco hay ningún problema, todo está correctamente bien. Solamente habría que arreglar acá en la parte de la mano. Lo que podemos hacer acá es y vamos a seleccionar esta parte de acá. Como vemos que no lo resuelve ya
ese modificador, por así decirlo. Vamos acá a acomodar. Lo hacemos aquí. Acomodamos. Tendríamos que hacerlo aquí en la parte del pie, que digamos que pensé que iba a ser lo más fácil, pero no, es todo lo contrario. Es así que ahora me está dando más problemas y creo que aquí lo voy a hacer en dos partes. Voy a dividirlo. Y aquí vamos a cortar. Y vamos a de vuelta. Bueno, en X, en Y, disculpen. Estiramos. Vamos a continuar. Vamos a tener la parte de abajo y la parte del costado. Y aquí vamos a vuelta, ¿no? Y acá. Y lo que hacemos acá era lo mismo. El mismo procedimiento, solamente que lo estiramos un poco y lo expandimos y le damos continuar. Lo mismo también hacemos para la parte de abajo. Como yo estaba alineado en X, no tenía que, digo en Y, no tenía que alinearlo de vuelta. Vemos las partes. Vamos a escalarlo, que sean casi del mismo tamaño los dos. Seleccionamos esta herramienta y lo mismo hacemos con esta. Y como se habrán dado cuenta, aquí la malla se acomodó de la manera correcta como queríamos al principio. Solo que está desglosado los dos. Vamos a, antes de terminar, ya está casi finalizada esta parte de acá del tutorial de mapeado a este pequeño dinosaurio. Vamos a seleccionar todo esto. Acá dentro del editable EditVW del modificador Ungrab, no
digamos, no hay la selección para, no hay la herramienta para seleccionar por grupo, por áreas. Sería bueno que haya, no sé si, si habrá, no me he dado cuenta en eso, pero por lo que veo, no, digamos, desde que he usado, no he encontrado esa herramienta dentro de este, parámetro, por así decirlo. Vamos a... Y entonces, vamos a continuar. Disculpen que me esté demorando mucho, es que pasan cada rato aviones o helicópteros y uno quiere terminar de una vez. Y esto de acá y esos, pues no permiten hacerlo. Vamos a... ¿Entiendes? Ahora desde acá vamos a acomodar los vértices. Lo mismo vamos a hacer con esta parte de acá. Esta parte de acá no veo que tenga problemas. Está acomodada la malla, está ajustada correctamente. Está bien. Vamos a... escalarlo de la misma manera. Digo, del mismo tamaño, disculpen. Vamos a ver algo aquí. Queremos. Eso. Vamos a... vamos a tratar de unir esta parte de acá. Y eso lo logramos con el target weight.
Lo que tenemos que hacer acá es seleccionar los vértices de esta esquina, donde hemos hecho la unión, y vamos a probar esto de acá. Y en Wi-Fi creo que sí funcionó. Vamos a probar algo. Probar esto de acá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo se ve? Acá hay una parte que está bien estirada. En este. Siempre cerciórense que es esta parte de acá. Estaba bien. Como estaba, así está bien. Ese mismo procedimiento que hemos hecho para el pie, lo vamos a hacer para el otro pie. Vamos a desglosarlo en dos partes, así como lo han visto. Y de ahí lo vamos a unir. De esa manera, como acá lo han visto en el video. Y así van a tener la parte del pie de la manera correcta, ajustada y estirada, el del mapeado de este personaje. Faltó de ese dedo, de esa uña, digo. Ya listo. Ese mismo procedimiento lo vamos a hacer del pie, vamos a hacerlo para el otro pie, igualmente de las uñas, así mismo de la mano con la uña, con su uña. Y listo, eso sería todo. No creo que se me haya pasado algo más. Si se me pasó algo más, pues ya en el siguiente tutorial, que es de texturizado, ahí lo podemos detallar un poquito. Pero hasta aquí ya es todo. Espero que les haya gustado el tutorial. Espero. Y antes que termine, pues les invito a suscribirse en este canal de YouTube. Denle like al video, compártelo con sus amigos y hagamos que esta información del 3D llegue a muchos más, y hagamos que este canal crezca, que sea más viral, y pues compartamos todo este conocimiento que cada uno tiene sobre el 3D y de nuestra manera de cómo trabajamos, y tratar de mejorar y tratar de ayudarnos entre nosotros. Pues gracias, será hasta la próxima, y no se olviden de darle like al video y entren a mis sitios, a los sitios que tengo en la red, que es Facebook, que es el blog, que es DeviantArt. Y pues gracias, será hasta la próxima.